También en Venezuela existe un silencio absoluto por parte del Consejo Nacional Electoral en torno a la petición opositora para que sean activados los mecanismos de un referéndum revocatorio que permita sacar democráticamente a Nicolás Maduro del poder. El diputado Julio Borges instó a la directiva del organismo a dejar la burla y señaló que no permitirán obstáculos. Presionarán en las calles de ser necesario. 3 semanas ha pasado desde que partidos opositores instaron al Consejo Nacional Electoral a entregar el cronograma para comenzar con la recolección de firmas para activar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la respuesta del organismo ha sido el silencio. Nosotros estamos esperando que Tiricel Lucena nos diga cómo y cuándo recogemos esas 200.000 firmas. Después que recoge esas 200.000 firmas, te dicen, bueno, ahorita tienes que buscar el 20% del REP, 4 millones de firmas. Bueno, dinos cuándo las recogemos. Y después que eso se recoge y se verifica, a los 30 días tiene que haber un referendo. Lo estamos diciendo en el mes de marzo, que quede claro. A nosotros no nos pueden llevar guaraleados abril, mayo, junio, hasta otra fecha que no sea en el corto plazo de este año. Venezuela se encuentra sumergida en una crisis social y económica que mantiene a sus ciudadanos angustiados. Oficialmente se informó de por lo menos 21 saqueos en solo 7 días. El opositor Julio Borges considera que para parar el sufrimiento del pueblo venezolano es necesario acelerar un cambio de gobierno. Los mecanismos están. Aquí hay un pueblo que está al borde de la desesperación. Aquí hay una necesidad de que nosotros expresemos la necesidad de un cambio. Y no puede ser que un grupo, que un puñito de burócratas van a poder más que millones de venezolanos que tienen el derecho a expresarse por un cambio en el país. Venezuela está viviendo una crisis que lo que ha hecho es deshumanizar el país. Nos estamos convirtiendo en un país salvaje, violento, sin oportunidades. Eso no puede seguir así y nosotros lo que tenemos que ver es que hay la oportunidad clara de tener esta Venezuela violenta y pasar a una Venezuela de paz. El jefe de la fracción parlamentaria no descartó nuevas maniobras por parte del Tribunal Supremo de Justicia para allanar la inmunidad parlamentaria de algún opositor. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster.